El 12 de septiembre del 2012, Ramiro Pozos González alias El Molca apareció muy sonriente ante los medios de comunicación. En una mesa se exhibía un fusil Kalashnikov con incrustaciones de oro en el mango y el cargador, que supuestamente era propiedad del detenido. Fue detenido y presentado por la entonces Policía Federal, quien lo señaló como el líder del grupo criminal La Resistencia, quien dirigía desde el Estado de México la confrontación de levantones y ejecuciones de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, con el apoyo de la familia michoacana y los Zetas. Dirigía desde el Estado de México la confrontación de levantones y ejecuciones de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, con el apoyo de la familia michoacana, vertiente relacionada con José de Jesús Méndez Vargas, alias El Chango Méndez, y los Zetas. Ramiro Pozos González, alias El Mosca, reconoce como líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación a Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, los hermanos González Valencia, alias Los Quinis, y los hermanos Álvarez Ayala, alias Los Álvarez. Refiere que el Cártel Jalisco Nueva Generación se ha fortalecido por el apoyo de elementos de las policías estatal y municipal de diversos municipios del estado de Jalisco. El Molca llegó a relacionarse con la cúpula criminal que operaba en ese tiempo, lo que le permitió conocer a Otiel Cárdenas Guillén y a Juan José Esparragosa Moreno, alias El Azul, quien evitó que lo privaran de la vida en 2002 por una diferencia entre bandos. El fundador de la organización delictiva La Resistencia, ahora extinta, fue capturado el 11 de septiembre de 2012. Hoy, un poco más de 9 años después, fue sentenciado a 28 años de prisión. Además de Pozos, fueron condenados con 20 años de cárcel sus hermanos Gerardo Pozos alias Maromas y Juan Francisco Pozos alias El Ocho, así como Héctor Fidel Miranda Hernández alias Pájaro. Ramiro Pozos, quien además fuera uno de los líderes del Cártel del Milenio, que dio pie al Cártel Jalisco Nueva Generación, auguró la guerra entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa por el control de las plazas en el territorio mexicano, entre las que destacan Michoacán, Zacatecas y Jalisco. Es la guerra que se avecina, dijo Ramiro Pozos González El Molca, se refería a la división en el Cártel del Milenio y cómo este derivó en el Cártel Jalisco Nueva Generación. En 2010 fundó su propia célula delictiva y la llamó La Resistencia, que nació tras la ruptura del Cártel del Milenio, luego de la muerte de Ignacio Coronel. Aquel grupo criminal, que dependía del Cártel de Sinaloa, se fragmentó y surgieron dos células delictivas, La Resistencia y el Cártel Jalisco Nueva Generación, encabezado por Nemesio Ceguera Cervantes El Mencho. Entonces se desató una guerra entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y La Resistencia, guerra que evidentemente perdió El Molca. Así relató la guerra que se avecinaba Ramiro Pozos González durante un interrogatorio de la extinta Policía Federal. Mi nombre es Ramiro Pozos González, nací el 7 de abril de 1970, soy originario de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. ¿Cómo te apodan? El Molca, o el 7. ¿A qué organización delictiva perteneces? Milenio. ¿Desde cuándo ingresaste tú a esa organización? Pues yo siempre trabajé con mi compadre. Milenio se dio en los, como en el 2000, después de la captura de Armando Valencia, cuando toman el nombre de Milenio. Y pues yo siempre fui gente ahí con ellos. Detienen a mi compadre Lobo, me voy para Colima, a Manzanillo, y ahí detienen, es cuando detienen a mi compadre Tigre, y empieza la guerra contra los torcidos o los Quinis o los Menchos o toda esa bola de torcidos. ¿Es ahí donde viene la ruptura del Cártel del Milenio? Ahí es cuando se hace la ruptura del Cártel del Milenio, en mayo de 2010. ¿Pero por qué se da? Se da la ruptura porque detienen a Tigre y como va pues el hombre de confianza de Tigre y de Lobo, Espilo. Pero Eric quiere poner a Mencho y se quieren quedar a Mencho al frente, y nosotros decimos que no, porque todo lo que había, el único que sabía el manejo exacto de las cosas de Lobo y de Tigre era Pilo. De ahí nos piden que entreguemos a Gerardo Mendoza el Tecato, el coche. Y no quisimos, y Gerardo le mata unas gentes a Mencho en Tecomán y empieza la guerra. Ahí se separan. O sea que ya nunca nos juntamos ya, porque después de la detención de Tigre ya nunca nos dieron la cara. Como ellos fueron los que lo pusieron.
¿Y ahí qué grupos se crean? ¿Quiénes se crean? Pues ahí empieza la disputa por el nombre de Milenio. Porque ellos querían ser Milenio y pues nosotros somos Milenio. Empieza que ellos eran Milenio, empiezan a detener gente en San Cristóbal. Hay más de 40 detenidos que dicen que son de Milenio, pero es gente de Mencho y de Lerick. Y empieza la masacre. Empiezan a levantarnos gente, empiezan a levantarnos familiares, amigos que nos conocían. Y nos salimos de Jalisco y de Colima. Ya después viene el apoyo de la familia michoacana y se crea un grupo que se llama La Resistencia, que está conformado por la gente de Los Altos, la gente de Colima y la gente de Jalisco, de Guadalajara. ¿Qué es la que tú encabezas? Ahorita sí. Entonces ahorita en Guadalajara, ¿quién está enfrentándose? Ahorita la guerra es de los Sinaloas contra el cártel de Jalisco. El cártel de Jalisco, pues, contra el cártel de Jalisco Nueva Generación. Uh-huh. Los Sinaloas son cártel de Jalisco, cártel de Jalisco Nueva Generación son los Queenies y Mencho. ¿Qué acercamiento cuando hubo con la familia? ¿Cuáles eran las negociaciones? ¿Qué acuerdos iban a hacer? ¿Cómo se iban a ayudar? No, pues, ellos era... Es que había dos... Usted sabe que había dos líderes en Michoacán. Estaba el Chango... El Chango fue el único que nos dio el apoyo. En realidad de amigos, pues, hasta con dinero nos llegó a ayudar. Y pues la idea era recuperarlo de nosotros y pegarle a Mencho, pues. Pero se mete el loco y quería que peleáramos con la PFP, quería que peleáramos con los negros y pues nosotros nunca hemos peleado con la policía. Nosotros nuestra guerra era con la maña y no salimos de acuerdo y nos pegamos al lado de Don Chuy, del Chango. Y ahí empezaron las diferencias. Hacía de una junta, agarran a Papirrín. Y ya agarran a Papirrín y después le caen a Don Chuy. En este momento, ¿cómo estabas tú buscando acercamiento a todos? ¿Estabas buscando con quién más creías poder tú tener apoyo? Yo no estaba buscando apoyo, yo lo que estaba buscando era esperar a que agarraran a Mencho, porque yo pienso que sí se lo van a echar. Y ya dejarme. No tiene, es una guerra sin fin y sin chiste, la verdad. Cuéntame, hablabas de unas mantas que tú llegaste a colocar. ¿Cómo se ha dado toda esta cuestión de justamente los levantones que ha habido en Guadalajara, las masacres que se han dado? De esta situación, ¿cómo se ha dado? ¿Por qué es que se ha estado dando esta situación? Lo que pasa es que los Sinaloas se encabronaron porque Mencho se acabó la gente de Jalisco. Todos los que había de Jalisco los secuestró y los robó. ¿Pero a quién secuestró y a quién robó? A toda la maña, a todos los que se movían. Si tenías un varo te lo quitaba o sea, te robaba y si vas a jalar para él, si no... Te vas, listo. Acabaron con la gente de Jalisco y empezaron a levantar Sinaloas. Y Sinaloa le brinca y empiezan a ponerse mantas y a matarse gente ahí. En eso yo veo que a los Queenies no los sacan. Consigo las fotos de los Queenies y mando a hacer unas mantas. Amenazando a los Queenies de parte de la gente de Sinaloa. Y con las fotos de los Queenies. Y se las puse. Ya de esa me pusieron otra, que ya la pusieron Ricardo. Pero el problema es que lo traen ya entre ellos, ya lo traen Sinaloa y los Mechos. Es la próxima guerra que se avecina. ¿Y de ahí qué saldrá? Pues de ahí lo que va a pasar es que se va a meter la letra con fuerza ahora sí. En cuanto empiecen a pelear ellos se van a dejar meter por Michoacán y se los van a dejar meter por Zacatecas. Y se va a acabar Jalisco.